Eusebio Leal, yo diría que es un amigo, que venimos a rendir este tributo a un amigo, pero yo creo que es un amigo de nuestro pueblo. No podemos pensar que la oportunidad que tuvimos de estrechar una relación personal con él sea diferente a lo que siente cada uno de estos cubanos que pasamos por aquí, que sienten a Eusebio en su corazón. Por eso mismo, por ser leal, por ser un cubano intachable, un cubano que supo hacer lo que dijo, que supo cumplir con su palabra, que supo demostrar que muchas cosas que parecen imposibles son posibles, pero que además nos enseñó la historia de este país con una elocuencia y una claridad, una visión, una extraordinaria memoria para cada detalle que siempre nos dejaba impactados. No solo la nuestra, él era capaz de abordar cualquier tema con la profundidad más inmensa que el ser humano puede. Entonces, eso nos hizo Eusebio muy querido, nos hizo Eusebio muy admirado. Hoy venimos a, yo no diría decirle adiós ni despedirnos de Eusebio, porque Eusebio va a estar por siempre con nosotros. La obra que él hizo lo hace inmortal. Hay hombres que perduran, y Eusebio en este pueblo tendrá siempre ese espacio, esa virtud, como dijera Martí cuando dijo que la muerte no era verdad, cuando hacía una obra como la que él hizo.